No entiendo, ¿qué pasará? El trato terminó. Kuzgun Sebey acaba de firmar una sentencia de muerte. Cálmate, cálmate. Se acabó. ¿Por qué provocaste tanto a Kuzgun? ¿Eso hice? ¿Es lo que piensas? No soy ciega, lo provocaste. Se merecía todo eso. Por ti, ya soporté demasiado. Salgamos de aquí. Vamos. ¿Cómo supo Kuzgun que estabas aquí? ¿Cómo es posible que un hombre como tú cayera en esta trampa? Yo no caí. Kadir lo hizo. ¿Cómo? Hoy Kuzgun atacó a Kadir, Dila. Kadir logró escapar de los hombres de Kuzgun y luego me llamó. Nos encontramos aquí. Dijo que iba a matar a Kuzgun antes de que llegaras. Yo estaba tratando de convencerlo de no hacerlo. ¿Por qué pensó que Kadir y tú tenían una conexión? No tengo la menor idea. Sí, Kadir actuó imprudentemente. ¿Y tú? Kuzgun te amenazó directamente en tu propia casa. ¿Cómo pudiste caer en una trampa así? No romperé la promesa que le hice a Dila. Pero haré que Kuzgun Sebey sea un problema menos en mi vida. ¿Cómo cumplirá su promesa con la señora Dila y lograr sacar a Kuzgun de su vida? No le haré nada a Kuzgun. Kuzgun persigue a la muerte y muy pronto la va a encontrar. Sé que está investigando lo de Sherdet. Llegará a Kadir más temprano que tarde. Si Kuzgun es tan inteligente como creemos que será, investigará quién está detrás de Kadir. Que soy yo. Dejaré que nos vea a Kadir y a mí juntos. Entonces, le diré que no planeé el ataque a su cafetería. Luego le diré que Dila es la única razón de mi conexión con Kadir. Y después le haré saber que estoy protegiéndolo gracias a Dila. Si Kuzgun es quien creo que es, no le gustará ser protegido por su enemigo. Preferiría estar muerto. Me veré obligado a alejarme de los socios de Behram Adivar. Por lo tanto, voy a cumplir mi promesa con Dila. Él destruirá todo por su cuenta. Será un suicidio. Y de todo eso, no tendré ninguna culpa. No puedo saber qué es lo que piensa Kuzgun. No conozco sus planes, ni sé qué piensas tú. Pero créeme, estoy harto. Estoy aburrido de todo esto. Yo hice una promesa. Solo por ti. Por eso estoy protegiendo a Kuzgun, mi enemigo. Pero ahora está fuera de mi control. Yo también lo vi. Kuzgun declaró la guerra. Lo cierto es que no puedo hacer nada más. Lo siento. Yo también. Puedo irme sola. Entra. Seda. ¿Sabes qué me dijo Sermin? No lo sé. Mírame. Me dijo, no permitas que otro Sebey te robe a tu familia. Y claramente no estaba hablando de Kuzgun. Se trata de Kartal, ¿no? ¡Seda! ¿Qué pasa contigo y Kartal? No me importa lo que ella diga. ¿Pero sabes lo que quiero? Quiero divorciarme. ¿Por qué seguimos insistiendo? ¡Que termine esta infelicidad para que seamos libres! ¿Confías en ese miserable? No puedes estar diciendo eso. Yo ya no confío en nadie.
Si te divorcias, puedes ir a donde quieras, pero mi hija se queda aquí. Nunca dejaré a mi hija, ¿entendiste? ¡Nunca! Daphne se quedará conmigo. Ya no eres bienvenida en esta casa. Así que ve por tus cosas y sal de mi vista. ¿Cariño? Hoy no habrá escuela. ¡Ven aquí! ¿Ali? Así es, nos quedamos ¿Ali? En casa. ¿Ali? ¿Ali? ¿Sabes qué fue lo que dijo Sihan? Dijo que me estaba protegiendo. Pero, ¿qué se cree ese infeliz? ¿Qué? Kuzgun, tranquilo. Sihan, te juro que prefiero quitarme la vida de un tiro en la cabeza antes de vivir gracias a la protección de Fermán. Te juro que soy capaz, Sihan. Por favor, cálmate, amigo. No te enfades. ¡Malditos sean todos! ¿Ya están aquí? Todos están adentro. Espera, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es mi plan? Primero buscaré a los socios de Behram y los voy a matar a todos, uno por uno. Luego diré que maté a Behram y me entregaré a la policía yo mismo. Kuzgun, no lo digas ni en broma. Nadie tendrá que sacrificarse por mi vida y por mi libertad. Mataré a los socios de Behram antes de que ellos me maten. Ni siquiera fuiste detenido por el asesinato de Behram Adivar, porque yo limpié tu desastre. El arma que mató a Behram Adivar tiene las huellas dactilares de Kuzgun Sebeji. ¿Por qué la tienes tú? Digamos que limpié detrás de él. Por eso la policía no pudo aprenderlo. Me desharé de ella. Te lo prometo. Kuzgun Sebeji no será arrestado por el asesinato de Adivar. También haré un acuerdo con los socios de Behram. Te lo prometo. ¿A cambio de qué? Solo quiero que trates de confiar en mí, Dila. Que trates. Eso es todo. Todo está saliendo como lo planeó. ¿Qué le preocupa? Kuzgun ha logrado inquietar a Dila. Kuzgun ya está excluido, su fin es seguro, y los socios de Behram terminarán con él. De no ser así, el plan B está listo. El fin de Kuzgun será la tumba o la cárcel. Fico, ve con Esip, refuercen la seguridad de la casa. Está bien, señor. Y vigilen cada entrada y salida del barrio. No queremos que nos sorprendan. Sí, señor. Señor. También podemos ayudar. Ustedes tomarán vacaciones. ¿Cómo vacaciones? Vacaciones de invierno. Cada uno a lo suyo. Adelante. Quiero que mantengas a los chicos en un lugar seguro hasta que nos libremos de este problema. Soy periodista. Quiero ver ahora a Fermán Koroğlu. Él no se encuentra. Si lo desea, puede marcar una cita con su asistente. Por la izquierda, al final del pasillo. De acuerdo. ¿Qué estás haciendo aquí? No me digas que este es tu trabajo. Lo es. ¿Perdiste la cabeza? ¿Qué estás haciendo con Fermán? Cálmate. ¿Que me calme? Acabas de salir de prisión y te metes en nuevos problemas. No es nada de eso. Kartal, no me enloquezcas. No puedes estar al lado de quienes están en contra de Kuzgun. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo? ¿Terminaste? Aún no. Vas a dejar a Fermán inmediatamente. No puedes trabajar con ese hombre. Voy a hacerlo. Estaré aquí hasta que encuentre algo mejor.
usted necesito hablar. Kunrusebeji. ¿De qué se trata, muchacha? Quiero saber qué dice la carta que tiene su tía. No sé de qué estás hablando. Su tía tiene una carta, señor Fermán. Una carta que le concierne a usted y a nuestra familia. Su tía fue a nuestra casa e hizo que mi madre la leyera. No me interesan los asuntos de mi tía. Y te aconsejo que a ti tampoco te interesen. Buen día. ¿Sabes a qué carta se refiere esa muchacha? No. ¿A quién estás buscando, amigo? Quiero ver a la señora Miriam. ¿Y quién eres? Soy amigo de su hija. Mi nombre es Firat. No me recuerdas, pero Kumru y yo les advertimos sobre el ataque al café. Me estaba preguntando de dónde te conocía. Fikret, ¿qué sucede, hijo? Quiere verla a usted, señora Miriam. Es amigo de Kumru. Bueno, deja que pase. Entra, muchacho. Hola, soy Firat. Bienvenido, hijo. Si tiene tiempo, ¿podríamos conversar? ¿Sobre qué? Sobre esta carta. Entra. ¿Entonces no puedo quedarme aquí, Kuzgun? Me veo obligado. Porque tengo unos cuantos problemas. Todo se va a poner de cabeza. También envía a los chicos a un lugar seguro. Estamos cerrando este lugar. Por eso no puedes quedarte. Nada me pasará si estoy contigo, Kuzgun. Bueno, gracias. Pero no puedes. Por favor. Kunes, no alarguemos esto. Vuelve a casa con tu familia. Tu lugar no está aquí, sino con ellos. ¿Está bien? Saca a Gunes del barrio de Kuzgun y llévala a casa. Sí, señor. Kumru lleva días detrás de esta carta. Uf, Kumru. ¿Ya la vio? Compartimos el trabajo, pero por suerte llegó a mis manos. Y después de leerla, no pude dársela. Ay, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y pensé que como madre debe tener una buena razón para querer ocultar esto a sus hijos. Kumru es muy importante para mí. Es decir, si tengo que mentirle o guardar silencio, necesito saber por qué lo hago. No quiero decirle mentiras que me hagan perderla. Me gustaría saber por qué le oculta a sus hijos que tienen un hermano. Bueno, porque Fermán Koruoglu mató a Yusuf. Él mató a su propio padre. Prefiero darme un tiro en la cabeza que ser protegido por ti. ¿De qué estás hablando, ah? Prefiero entregarme a la policía. Queremos una ceremonia simple dentro del círculo familiar. Ah, aquí está Dila. Querida. Estas señoras son las organizadoras de la boda. ¿De verdad? Bienvenidas. Mucho gusto, ¿cómo está?
Las dejaré solas para que hablen. Lo siento, tengo un asunto más importante ahora. ¿Más que tu boda? Por desgracia, sí. ¿Me ayudaría con esto? Está bien, está bien. Gracias, qué amable. Tengan un buen día. Muy bien. ¿Puedo ver sus sugerencias para la decoración del jardín? ¿Dónde estás? Estoy en camino a la empresa. Bien. Espérame allá, ¿bueno? ¿Pasa algo? Dímelo. Tengo algunas dudas acerca de Fermán, por eso quiero que hablemos. Kuzgun, hay que pensar en otra cosa. No hay otra manera. Arrancaré este problema de raíz. ¿Arriesgando tu vida? Si no voy a ellos, se van a meter con mi familia y con todos ustedes, así que no hay otra forma. Habla Kuzgun Sebeyi. Me rendiré ante ustedes. ¿Qué pasó? Hace un par de horas hablabas muy fuerte. Escúchame bien. Iré con ustedes, pero no tocarán a los míos. No necesitamos que te rindas. Si quieren guerra, pelearemos. No tengo miedo a morir. Pero como sea, me llevaré a un par de ustedes. Y dile a tus socios que deberían poner gente más inteligente para poder hablar. Les doy tiempo hasta mañana. Esperaré su mensaje. Kuzgun Sebeyi quiere entregarse en nuestras manos. Si quieres acabar conmigo, deberías buscar una mejor manera. A mí no me importa, Seda. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? ¡Señora Lee! ¡Señora Lee, sálvese, por favor! ¡Está bien, está bien! ¡Vayan a ocuparse de su trabajo! ¡Vamos, muévanse! Yo ya terminé con Seda. Y tu trabajo aquí también terminó. Ustedes dos van a salir de mi vida. ¿Entendido? Pide a Kartal ahora mismo. No quiero volver a verlo. Yo no hago mis negocios así. Fermán, si quieres que Dila continúe a tu lado, no te pongas en mi camino. Veo que has ganado confianza. Conozco a mi hermana mejor que tú. Así que te aconsejo que no intentes poner a prueba su compromiso conmigo. Estás utilizando a tu hermana contra mí. En tu lugar me sentiría avergonzado. ¿Quieres darme una lección, es eso? ¿Acaso piensas que yo no sé lo que hiciste para poder mantener a mi hermana a tu lado? ¡Bravo! Descubriste otra cosa que nadie más sabía. Señor Fermán, pasó la mitad del día en ese barrio. Kuzgun se construyó una vida tranquila para sí mismo y no tiene nada que ver con armas. Entonces, ¿por qué todos esos juegos sucios con él?
Eres bastante irritante cuando hablas tonterías. ¿No le ordenaste a Shepdet que atacara el café? Yo soy hijo de Rifat Bilgin. Sé intrigar a espaldas de la gente. Dila. 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 Puedes creer en las tonterías que Ellie dice. Tú conoces mejor que yo los problemas de ira de tu hermano. Todo eso fue simplemente porque no quiero despedir a Kartal. Primero Kuzguna, ahora Ellie. Hoy es la segunda vez que oigo el nombre de Shepdet. ¿Por qué? Porque Kuzgun sigue siendo tu punto débil. Nuestra boda será en 2 días. Y tú prefieres creerle a él y no a mí, ¿no es cierto? Terminé mi hostilidad con Kuzgun solo por tu causa, Dila. Si él sigue vivo, ha sido por ti. Le di su libertad para que tú creyeras y confiaras en mí. Así que, por favor, no tengas dudas sobre mí por lo que dijo tu hermano. Solo tú estás entre Kuzgun y yo. No te apartes. Es mejor que no hagas eso. Solo dame un tiempo, ¿de acuerdo? Quiero ordenar mis ideas. Sí, claro, está bien. Pero por favor, no tengas dudas sobre mí. Nos vemos. Nos vemos. Ve a la dirección que te enviaré. Es urgente. Señor. ¿Qué pasa? Vi a Kartal entrando a su oficina. Pero no quise interferir. Lo observé en las cámaras de seguridad. Él instaló un programa en su teléfono. Averigua qué programa es y ve para qué sirve. ¿Cómo vamos a castigar a Kartal, señor? Vamos a esperar. Deja que se crea muy listo y dejemos que crea que puede ayudar a su hermano. Envía a los hombres a estos lugares. Que mantenga los ojos abiertos y quiero un informe a cada hora. Tendrías más posibilidades con una ruleta rusa. Kuzgun, te vas a entregar a ellos sin un arma. Sé bien lo que estoy haciendo, Sihan. Pero antes tengo que encontrar a una persona. Ah.
Si quieres preguntarme por mi conversación con Fermán, sí, es cierto. ¿Pero estás seguro? ¿Tienes pruebas? No tengo pruebas. ¿Qué sucede? ¿Estás pensando en volver con Kuzgun? ¿Qué harás? ¿Vas a separarte de Fermán e irás tras el hombre que mató a nuestro padre, Dila? Ese hombre destruyó a nuestra familia. Lo sé. Él nos destruyó. Lo sé, entonces, lo sé, hermano. Entonces, ¿qué quieres? Si Fermán es la razón por la que Kuzgun carga un arma, yo lo quiero saber. ¿Para qué? Necesito saber. Dila, mírame. Hermano, por favor. Dila. Hermano, si de verdad me quieres, no preguntes nada. No te casarás con Fermán, ¿verdad? Dila, te has vuelto loca. ¿Te puedes imaginar lo que sucedería si te separas de Fermán ahora, Dila? Nadie podría detener a ese hombre. Lo sé. Nadie. Tienes razón. Es por eso que solo tengo 2 días. ¿Para hacer qué, Dila? Para que no queden ruinas detrás de mí. Puedes ayudar a tu hermana. Como si tuviera opción. ¿Puedes organizarlo para la medianoche? Muéstreme el dinero y lo arreglamos. Buenos días. ¿Dónde está Firat? No lo he visto hoy. Entre. ¿Qué quieres? No están las cosas de Firat. ¿Pasó algo? Ah, él renunció esta mañana. ¿Por qué? ¿Renunció? No sé por qué, no dio ninguna razón. Fermín me dijo que renunciaste, ¿es cierto? Acabaré con los dos, mamá. Kuzgun y Fermán se van a matar entre ellos. ¿Los hombres están en sus puestos? Sí, Kuzgun. Deben tener los ojos abiertos. Ellos estarán en una de esas 4 ubicaciones. Kuzgun, te están esperando. ¿Quién? ¿Qué sucede? ¿Podemos conversar? Claro, entremos.
¿De qué quieres hablar? ¿Quién los atacó fue...? Fue Zebdet y bueno, ya sabes quién está detrás de él, ¿cierto? ¿Descubriste la conexión entre Fermán y Kadir por ese tipo? Zebdet sigue las instrucciones de Kadir y Kadir las de Fermán. Eso de que se arriesga para protegerme no son más que mentiras, es basura. ¿Siempre hay estos enfrentamientos? Sí, a veces. Dile, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando? Dile, ¿sí hiciste un acuerdo con él? Para proteger mi vida, olvídalo. No necesito que me protejas. Todos están alerta y mañana resolveré este asunto para siempre. ¿Cómo lo harás? Ese es mi problema. Si sobrevivo a mañana... ¿Qué significa eso? No te preocupes. Ahora escúchame. Si te estás sometiendo a ese hombre por mi causa, no lo hagas. Ni por mi vida, ni por mi libertad. ¿Te queda claro? Dila, habla tú y... Di lo que quieres decir. No, tú primero. Disculpa. Dime, Seda. Dila, necesito tu ayuda. ¿Cómo? ¿Ocurrió algo malo? Me separé de Ali. ¿Podemos quedarnos contigo un tiempo? Claro que sí. Ve a la casa y yo llegaré pronto, ¿bueno? Bien, gracias. Kuskun, por favor, vete de aquí. ¿Quieres que huya? Llámalo como quieras. Toma a tu familia y vete. Los socios de Behram no se detienen y Fermán ya no los detendrá. Dila, parece que no me estás escuchando. O mueren ellos o muero yo. ¿Y si yo quiero que vivas? ¿Y si yo quiero que vivas a pesar de todo? Mientras sigas con ese tipo, ¿crees que estaré vivo? Tienes que vivir. La vida sigue en deuda contigo. Vamos, hija. Sube al auto, vamos. Eso es. Dime, Kartal. Te he estado llamando y no contestas. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy dejando a Ali. ¿Él no te ha hecho nada? Estoy bien, no te preocupes. ¿Dónde estás? Iré a recogerte. No, descuida. Está bien. No tengas miedo, Ali. Deja que pase lo que tenga que pasar. Kartal, primero me voy a divorciar.
quiero hacer lo correcto. Por favor, no me presiones, ¿de acuerdo? ¿A dónde irás? Al menos dime eso. Voy a casa de Dila. Después hablamos. ¿A dónde vas, Seda? No es de tu incumbencia. Yo no soy tu enemiga. Tampoco mi amiga. ¿Qué ganabas poniendo a Lee en contra de Kartal? Al menos eso te libró de Ali. Vete. Y no vuelvas con Ali. ¿No vas a correr a contárselo a Ali? Ninguna mujer debe quedarse al lado de un hombre a la fuerza. Mucho menos si te chantajea con quitarte un hijo. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está Gunes? Está bien. ¿Tú cómo te sientes? Bien. Hoy la hermana de Kusgun, Kumru, fue a la empresa. Me habló de una carta que le mostraste a su madre. No es nada importante. ¿Entonces la carta existe? Es una tontería. Yo solo lo hice para que Kusgun se mantenga alejado de nosotros. Métodos femeninos. ¿Qué dice esa carta? No tiene sentido hablar de eso. Dime, ¿me estás ocultando algo? ¿Qué te podría ocultar, Fermán? Nos vemos en la cena. Sí, dime. Hola, Kusgun. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo no estoy bien. Te he extrañado mucho. Kusgun, quiero preguntarte algo. ¿Crees que tú y yo tendríamos alguna posibilidad? Por ejemplo, si yo no fuera prima de Fermán. No es nada de eso, Gunes. Créeme que no tiene nada que ver si ustedes son primos o no. Se trata de mí. Yo solo amo a una mujer. Aunque se case con otro hombre. Sí, aunque así sea. Adiós, Gunes.